Hoy hablamos con el portero de Jerez de los Caballeros, Mario Ramos Fernández, que después de pasar por las diferentes categorías de la Asociación Deportiva Templaria, como ha sido la categoría prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, pasó al Club Polideportivo Almendralejo. Hay que recordar también que en el ADT tuvo como entrenador a Juan Antonio Vaquerizo. Decimos que pasó a militar en el Club Polideportivo Almendralejo, en la categoría cadete. Posteriormente seguía en la categoría cadete con el Extremadura, en el que militó también el primer año como juvenil. El año pasado militó en esa categoría tan bonita que es un escaparate para cualquier futbolista, como es la División de Honor de Juveniles con el Extremadura. Y ahora ha dado un salto muy importante en su carrera deportiva. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Bueno, otro salto más, ¿no?, en tu carrera como jugador. Sí, la verdad que es un pasito hacia el objetivo que quiero cumplir. Y bueno, la verdad que muy contento porque yo creo que es un pasito muy importante y estoy en muy buen sitio. Me decías que habías tenido ofertas de otros equipos. Sí, tuve ofertas de diferentes equipos, pero al final el interés por el Rayo yo creo que era mutuo. Ellos mostraron mucho interés desde el principio, nosotros también. Y al final, pues se pudo dar y aquí estoy. Bueno, después de estar el año pasado en el Extremadura, ¿no?, en División de Honor, tuviste esa lesión que te tuvo apartado muchos partidos de liga, pero para ti fue muy importante ese escaparate, ¿no? Sí, al final creo que jugué 19 partidos de los 25 que se podían jugar. Me encontré bastante bien, el entrenador me dio confianza y me salieron bastante buenos partidos. Al final me perdí la segunda fase por una lesión, pero bueno, la temporada fue buena. Bueno, ¿y cómo afronta esta temporada en el Rayo? Bueno, pues con mucha ilusión, la verdad. Estoy muy contento de estar aquí. El pasado sábado ya debuté y muy contento, la verdad. Es un proyecto muy ilusionante para mi carrera, como he dicho, y a ver si puede salir algo de aquí. Dos partidos, ¿no?, lleváis de momento de liga. Sí, llevamos dos. Debuté el sábado y muy bien. Creo que hice buen partido, me nombraron mejor jugador del partido, portería cero y los 3 puntos para Vallecas. Bueno, la verdad es que es un salto muy importante para ti, ¿no?, militar en un equipo como es el Rayo Vallecano, a pesar de que, como tú decías anteriormente, tener ofertas de otros equipos. Pero al respecto, Mario, ¿qué te ha dicho la familia y los amigos? Bueno, sobre todo la familia, hiciese lo que hiciese, iban a estar apoyándome porque al final ellos me dijeron que era mi decisión. Y pues desde el principio eso, mostrando toda la familia muchísimo interés y estaban todos atentos a ver qué pasaba, si iba a ir a un sitio, si iba a ir a otro. Y bueno, mis amigos más cercanos estuvieron muy pendientes y bueno, aquí estamos. Primero los estudios, pero también tu hobby es el deporte del fútbol, que eres un apasionado del fútbol. Sí, la verdad que es lo que me llena, es a lo que me quiero dedicar y es que me encanta, es como más disfruto. 17 años, pero toda una carrera por delante todavía, Mario. Bueno, esperemos, la verdad. Yo voy a hacer todo lo posible para poder lograrlo y trabajar, simplemente eso. Con el objetivo, ¿no?, de poder conseguir algo en el Rayo Vallecano, ¿no? Sí, yo es un club muy cercano, que como dice mi entrenador, tenemos al primer equipo a 50 metros y es el objetivo que tengo ahora mismo, intentar llegar al primer equipo, debutar algún día en él y, ¿por qué no?, es el portero titular del primer equipo. Bueno, a ti te ha apasionado siempre este deporte, ¿no? Lo recordaba en otra anterior entrevista, que no empezaste como portero, sino como jugador de campo.
Eso no se puede olvidar, ¿no, Mario? No, la verdad que es curioso. El portero era mi hermano y creo que un día se lesionó o se puso mal o no sé, la verdad, no recuerdo bien. Y bueno, pues va que preguntó quién se ponía y no sé por qué lo dije, pero creo que al final fue buena decisión. La verdad que hombre, que todo lo que has aprendido aquí en adelante es importante para ti. Juan Antonio Macristo también ha sido un gran apoyo, sin lugar a dudas, Mario, en la Asociación Deportiva Templaria, ¿no? Sí, la verdad que él siempre me apoyó en todo, siempre me mantuvo la cabeza fría, diciéndome siempre lo mismo, humildad, trabajo y esfuerzo, que mantuviese los pies en el suelo. Él siempre me intentaba ayudar, echarme una mano, tanto para la selección extremeña como para, no sé, él siempre me dio mucha confianza y confió en mí. Y él tiene gran parte de culpa de esto. Hay que ser, como se suele decir, humilde, que los éxitos, tarde o temprano, Mario, vendrán. Porque, ¿quién lo iba a decir? No, salir de la ADT, fichar por el Almendralejo, militar con el Extremadura en División de Honor, y ahora este salto que has dado en tu carrera deportiva, en la corta carrera que llevas como jugador. Sí, al final yo miro años atrás y ¿quién me iba a decir esto? Yo hace unos años esperaba jugar en Nacional y aquí estoy, y es eso, humildad, trabajo y esfuerzo, como siempre me ha inculcado Baque. Y la verdad que eso, muy contento de haber dado el pasito y eso. Pues Mario, que muchísimas gracias y te deseamos desde aquí, desde Jerez de los Caballeros y desde Radio Televisión Jerez, muchísima suerte en tu carrera deportiva y en esta ocasión en el Rayo Vallecano. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.